Un vehículo terminó totalmente destrozado y después fue abandonado por sus ocupantes, luego de que se impactó con varios objetos fijos en una sucursal bancaria de la zona centro. Pasaban las 2 de la mañana de ese domingo cuando se reportó al 911 que se había registrado un fuerte accidente sobre la avenida García Salinas, cruce con la avenida Hidalgo. Socorristas se movilizaron de inmediato al lugar, así como los elementos de la Policía de Seguridad Vial, quienes encontraron un vehículo de la marca Volkswagen Bora en color oscuro encima de la banqueta totalmente destrozado. Aunque buscaron a los tripulantes de la unidad, se dieron cuenta que estaba abandonada, por lo que no se requirió el servicio de los paramédicos. Testigos oculares dijeron que la unidad viajaba a exceso de velocidad y que perdió el control para impactarse contra una maceta decorativa del municipio y posteriormente con varios objetos de la sucursal bancaria. El peritaje quedó a cargo de los elementos de la Policía de Seguridad Vial, así como el aseguramiento del vehículo por parte de una empresa de grúas.